Herida de bala, sargento de policía. Hay que actuar rápido. ¿Cuánta sangre he perdido? Bastante. Presión arterial por debajo de 50 y cayendo. No pueden pasar adelante, chicos. Joder. Coño. Bueno, ¿qué pasa, chicas? Todo listo, Boris Anatoly. ¿Y Alexei Vladimirovich? La han llamado. Ya viene. Perfecto. Nikolai Rodionov, de 23 años, herida de bala penetrante. Losha, necesito tu ayuda. Es posible que la columna esté afectada. Nos ocuparemos de eso más tarde, Boria. Déjame, por favor. Ahora no, llora. Su corazón va mal, lo sé. La presión sanguínea está cayendo. Hay que hacer una toracotomía. Cuchillo. Sécalo. Dilatador. Alexei Vladimirovich, hemorragia interna masiva. Choque hemorrágico. Losha, sustitúyeme. No veo la herida. Vale. No tiene presión arterial. Lo tengo. He encontrado la ruptura. Está en el ventrículo izquierdo. Voy a coser. Dios mío. Así. La presión arterial se está estabilizando. El ritmo está bien. Saca la bala, porfa. Te voy a encontrar, maldita bala. Buen trabajo. Termínalo, Boria. Peritonitis. Doctor, ya no hace falta, ¿no? Ya no me duele nada. Efectivamente, eso es malo. Venga. Kalina Kondratieva, de 46 años, la ruptura del brazo. Vale, bien. Sveta Nikodimova, de 12 años, fracturas múltiples, hemorragia interna. Vale. Venga, hasta luego. Cariño, sí. Por supuesto que lo cargué. Incluso llevo el cargador conmigo. ¿Cómo que dulces? No. ¿Vitaminas? Sí, me acordé de las vitaminas. Mira, están aquí en mi bolsillo. ¿Las oyes? ¿Ah? Yo también te quiero mucho. Venga, muy bien, nos vemos. Buenos días, Mikhailovich. Bienvenido. Buenos días. Buenos días, Iván Mikhailovich. Buenos días. Buenos días, chicas. Toma, gracias. Esto es para vosotras. El teléfono está fuera de la cobertura. Ya veo. ¡Descarga! Bienvenido de nuevo, Mikhailovich.
Es importante que comprendas que no deberías permanecer tanto tiempo en el hospital. ¿Café? Siéntate. ¿Cuánto tiempo llevas aquí sin salir? ¿Desde el día que me fui? No sé, unos 3 días. Lyosha, no me tomes el pelo, vi tu auto. Ivan Mikhailovich, soy jefe del departamento. Y yo del hospital. Entonces tendría que venir con mi mujer a dormir aquí, ¿no? Sí, Valentina Lovna estaría muy feliz. Mira, basta de bromear. El trabajo es el trabajo, pero también tienes que descansar. No ha pasado ni un día sin operar desde hace semanas. Un cirujano necesita descansar, lo sabes mejor que yo. Lyosha, eres muy bueno, los cirujanos como tú son uno en un millón, quizá uno en mil millones. Entiendo que te sientas triste y solo, para mí tiene sentido. Pues claro, claro que tiene sentido. Lyosha, ¿crees que no lo sé? Ya me gustaría pasar días y noches aquí también si pudiera. Pero lo más importante, hijo, no es simplemente vivir, sino sentir que estás vivo. ¿Entiendes? A ver, ¿qué planes tienes para el fin de semana? Pues no hago planes tan lejanos. ¿En serio? Déjame planear por ti entonces. Un momento. Pase, Alexander. ¿Ve usted a este tipo de aquí? Sí, le veo. Pues muy bien, no quiero que vuelva a aparecer en el hospital hasta el lunes. Si descubro que le dejaste entrar, te despediré. Alexander Konstantinovich, ya me conoce, no bromeo. Sí, señor. ¿Hasta el lunes? Sí, sí, hasta el lunes. ¿Y si hay algo urgente? Si es urgente, es diferente. Si no se puede hacerlo sin ti, ya te llamarán. Tranquilo. Pero por lo demás, descansa. Así que si estás deprimido, puedes comerte un helado, puedes ir a visitar a tu familia, a los amigos... ¿Me entiendes? Mira, entre nosotros, te vendría bien ligar con una chica, aunque fuera por una noche. Ya desde hace mucho que no me interesan esas cosas. Tengo mujer y todo, pero teóricamente creo que tengo razón. Entonces, ¿helado, película, familia, amigos, mujeres, todo en ese orden? ¿O se puede cambiar? Lyosha, cualquier orden valdrá. Ah, entiendo. ¿Entonces se pueden cambiar? Solo te pido que descanses un poco. Y por cierto, lava tu coche. Puede usarlo como una medida preventiva. Llámame si necesita algo. Entonces recibiremos el envío el jueves, ¿no? Alexei Vladimirovich, buenos días. No se acuerda de mí. Soy Irina Oliferenko. Nos conocimos en la conferencia dedicada a los analgésicos. Soy representante de Medical Nice. Oh, lo siento. Su nombre... Simplemente Irina. ¿Puedo ayudarle? Bueno, sí, quería hablar con usted en la propia conferencia, pero, verá, me ha gustado mucho su modo de ver las cosas. A pesar de que usted criticó mucho nuestra empresa, me gustaría... Oiga, hay un estreno en el teatro hoy. Acabo de conseguir las entradas. ¿Qué le parece si vamos al teatro juntos? ¿Tomamos algo después? Verá, Irina, lo siento, pero quizá en otro momento, ¿de acuerdo? Por supuesto. Y para asegurarme de que la próxima vez suceda, aquí tiene mi tarjeta. Ya le había dado una, pero la habrá perdido. Gracias, de todas formas. De todas formas, llámeme hoy si cambia de opinión. Lo esperaré.
Hola. Hola, Marina. ¿Qué tal por ahí? ¿Todo bien? Alexei Vladimirovich, sí, todo está bien, de verdad. Descanse bien. Tal vez podría... Rápido, rápido. Hola, Irina. Hola. Debías de haber preparado el sitio ayer. ¿Qué? ¿Ahora tengo que resolverlo yo? Esa es tu responsabilidad y tendrás que ser responsable. Sí. Muy bien. He entendido. Ya estoy en camino. Casi. Sí, la sala de conferencias. Los precios están en la carpeta roja. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, café? Sí. Me tengo que ir ya. Adiós. Llámame. Adiós. No, papá ya está vestido. Ángela. No, pero ¿cómo que no? No. Ángela. No dejes entrar a papá, no dejes entrar a papá. Buenos días a vosotros también. ¿Qué quieres decir? ¿Qué me puedes hacer, oye? Deja eso. Ángela, vamos. Niños, vamos aquí. Venid aquí, chicos. Bien, bien, buen trabajo. ¡Sorpresa! ¡La sorpresa! ¡Sí! Moria, vamos. ¿Qué día es hoy? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en las urgencias? ¡Ay, por favor! No me acuerdo. ¿Por qué? Estimado Boris Anatolievich. ¡Feliz vigésimo aniversario de trabajo en las urgencias! Niños, ¡feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! No lo entiendo. ¿Estás de broma? Boria, no. No es una broma. Eres un cirujano practicante. La duración de tu empleo, considerando la dificultad y el estrés, se calcula como unos 18 menos por cada 12. ¡Felicidades! ¡Nuestro jubilado favorito! ¡Enhorabuena! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Sopla, sopla, sopla! ¡Vamos! Niños, comed la tarta. Te corté un trozo para llevar al trabajo. Niños, vamos. Hazlo en 19 días, la anamnesis de la pasión. He viajado medio mundo por verte a ti. Renuncié a todo. ¿Y tú? Debido a tu estúpido orgullo, no puedes darte el lujo de sentir amor. Ya basta. Jubilado. ¿Sabes? Es que Alexei no me deja acercarme ni a la mesa de operaciones. Algún día me mencionarán en algún programa de televisión. Por favor, díganos. ¿Sabría decir cuál es el cirujano que no ha operado nunca por su cuenta? ¿Ah? ¡Yo! Ay. No te alarmes tanto, Jora. Tendrás tu oportunidad. Tienes mucho tiempo por delante. A diferencia de mí.
¿Quieres un poco de tarta? Ya, mucho tiempo. ¿En serio? Que sepáis, mi esposa me deseó una feliz jubilación hoy. ¿Cómo que con la jubilación? Así de claro. Aparentemente llevo 20 años trabajando y... O sea, ¿te van a...? Quiero decir, ¿se va a ir? ¿Cuándo? He estado pensando... Buenas tardes. Oh, buenas tardes. Ah, es el doctor Kanin, Boris Anatolievich. Buenas tardes. Hola, estoy buscando a su colega, el doctor Bozhenov. Alexei Vladimirovich tiene un día libre. ¿Un día libre? ¿Así? ¡Qué bien! Gracias. Señorita, ¿sabe por qué nunca se puede vender un boomerang? Debe ser porque siempre vuela a su dueño. Bien, ya tenemos algo en común. Le podría invitar a tomar algo, si le apetece. Un café, por ejemplo, solo nosotros dos, esta tarde. Suena divertido. Pero no. Adiós. Entiendo perfectamente que le doy pena, pero no tanto. Señorita, disculpe, llego un poco tarde. Oh, no se perdió mucho. Ya veo, es solo que... Se está riendo tanto que no entiendo... ¿Por qué se ríe tanto? La verdad, no sé... De verdad, es la peor película que he visto en mi vida. Solo una trucha podría saltar sobre esta mierda. Incluso Hemingway llegó a escribir sobre eso, ¿lo sabes? Ahora te veo. Borea. He escuchado lo de tu jubilación. Te felicito y te entiendo. Nuestro salario no es ninguna maravilla y tú tienes 6 hijos. Así que si quieres ir a una clínica privada, no me importa. Vas a tener la mejor carta de recomendación. Ivan Mikhailovich, espere. ¿Cree que ya soy incapaz de hacer nada serio y que me voy por dinero? ¿Se ha vuelto loco? Borea, no quería decir eso. Venga, lo siento, tengo prisa. Entonces, si es la peor película que has visto, ¿por qué te estás riendo? Estoy jugando un juego. La trama es ridículamente banal y predecible. La persona a la que se le ocurrió todo esto nunca ha estado enamorada. ¿Y? ¿Entonces? ¿Qué viene ahora? Simplemente intento adivinar lo que pasará después. No entiendo, disculpa. O sea, ahora... A ver. Mira qué candidatos tenías. Por ejemplo, ya sé lo que va a pasar en un minuto. Te lo dije, no deberías haberle rechazado. Mire, ahora la protagonista va a romper la vajilla. Vamos, vamos, cariño. ¡Venga, guapa, hazlo! ¡Sí! Entiendo. Es una excelente manera de ver este tipo de películas. Eso es lo que digo yo. Y encontraré la salida. Muy bien. Maravilloso. No se mueva. Muy bien. ¿Queda mucho? Un momento. Solo el toque final. Así. Ya está. Aquí lo tiene, señor. ¡Wow! ¡Es estupendo! ¡Qué chulo! ¡Tome! Muchas gracias. Bueno, chapucero.
¿Estás feliz? Bastante. ¡Qué vergüenza! Fuiste el mejor alumno de la Academia de Arte. ¿Sabe, señorita? Usted también trabaja aquí, ¿eh? Si no fuera por tu corazón débil, nunca me avergonzaría así. Claro, en cambio estarías en la multitud de esos surrealistas locos. Se llama cosmismo. ¿Qué es ese movimiento artístico? ¿Eso es arte acaso? Es que no entiendo dónde está la cabeza y dónde está el trasero. Chapucero. En realidad, vivimos de mis pinturas chapuceras. Sin embargo, en cuanto a sus pintarrajos, Mademoiselle... Solo los han comprado dos, si no me equivoco. Y teniendo en cuenta que fue por los marcos. ¿Qué? ¿Por los marcos? ¡Uy! ¡Uy! Polodia. ¡Llamen al médico! No, no hace falta, no. Ya se me va a pasar. Ya se me va a ir en cualquier momento. ¡Uy! Ya se me ha pasado. A ver, ya no puedo más. Voy a llamar a Leosa. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Y si está operando a alguien ahora mismo? ¿No te das cuenta? ¿Qué pasa? Como siempre, no contesta. Ya te he dicho, está operando a alguien. Te amo, mi pequeña Esmeralda. Yo te amo también, mi querido chapucero. Hola. Buenos días. ¿No lo sentís? Es un día realmente bueno. ¡Ay! Es porque nuestra medusa Vitalevna no está por aquí hoy. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ay, ay, ay! Lo siento mucho. ¡No hace falta! Solo trato de ayudar. No me toques. Ay, vaya. La vida está llena de sorpresas. Llora, ven conmigo. Ahora. A ver. De acuerdo con las instrucciones, todos los médicos residentes libres están a disposición de la enfermera principal. Ven conmigo. Oh. Aquí tienes. Mire, disculpe, pero este ni siquiera es el trabajo de las enfermeras. ¿Es tan importante? Distribuye esto entre las habitaciones. Discúlpeme. Lo siento, si no le gusto, no tiene que esconderlo. No lo estoy escondiendo. No llego a entender cómo un joven tan frívolo como tú fue aceptado para hacer la medicina. Alexei Vladimirovich no te permite operar por tu cuenta y lo hace bien. Le apoyo al 100%. Aparentemente tiene un miedo mortal a todo. Natasha, con nosotros. Dice que solo dejará que el doctor Bozenev le opere. ¿Pero qué? ¿Qué tiene? Apendicitis. Me temo que es peritonitis. No tenemos mucho tiempo. ¿Me deja? Vamos. Hola, Konstantin Eduardovich. Doctor Bozenev. Ya sé, ahora la va a abrazar y van a caminar. Y vivieron felices y comieron perdices. He visto muchas películas horribles, pero eso... Sí, hace tiempo que no me río así. Parece que se ha terminado. Eso parece. Konstantin Eduardovich, todos nuestros cirujanos son muy buenos. No tiene por qué preocuparse. Mire, el doctor Canin es uno de los principales especialistas del país. No quiero ningún Canin. ¿Dónde está el doctor Bozenev? Estamos perdiendo el tiempo. Su tiempo, sobre todo. Parece que no se da cuenta de quién soy. No importa quién es. Lo que importa es lo que le pueda pasar después. ¿Hola? Misha. Lamento molestarte de nuevo. Dime, ¿qué pasa? Habla con estos, por favor. Vale. Doctor, es para usted, el ministro de Sanidad. Buenas tardes, Mikhail Gennadievich. Buenas tardes, Iván. Por favor, deje a ese hombre... Dele lo que quiera.
Usted quiere actualizar todo su equipo este año, ¿verdad? Bueno, pues obtendrá todo lo que quería y aún más. Por favor, hágalo. Sí, lo haremos. Gracias. ¿Y qué? Encuentren a Bojenov. ¿Qué te parece si pasamos esta tarde juntos? Conozco un restaurante perfecto a la vuelta de la esquina. Espera, ¿alguien te está llamando? Sí, sí, es el mío, pero no es importante. Bueno, ¿qué? ¿Vamos? No lo sé, no contesta. Llámale otra vez. Tampoco coge su teléfono. Iván Mihailovic, déjeme hacer esa operación. Es que no consigo que me conteste. No me coge. La cirugía la hará Bojenov. Sigue llamándole. Por cierto, no voy a restaurantes con extraños. Vale, soy Alexei. Yo soy Alia. Ahora nos conocemos. Sí. ¿Qué? ¿Nos vamos? Oye, está sonando de nuevo, responde. Un segundo. Sí, Marina. Por fin, Dios, hay un tipo VIP que solamente quiere que lo operes tú. Sí, entiendo. ¿Preparo el cirófano? Por supuesto, ya salgo. Hasta ahora. Sí, ya voy. Adiós a nuestro restaurante. De hecho, no. Oye, ¿qué estás haciendo? Espera, espera, no te muevas. Es para tu contacto. ¿Me dejas tu número? Muchas gracias. Hola, amigo. ¿Cómo vas? Cuidado, Alexei Vladimirovich. Uy, Masha, dase el teléfono. Es usted un caprichoso. Podría haber muerto, ¿sabe? ¿Qué? Lo que ha oído. Hasta un estudiante de medicina podría haber hecho esta cirugía. Dele gracias a que el taxi funciona bien. Venga, vamos. Hola, Alia. ¿Qué tal? Sí, soy yo. ¿Cómo vas? Parece que Alexei Vladimirovich se ha echado una novia. Sí, aparentemente es serio. Solo lo he visto así de inspirado en el trabajo. Sí, lo que te contaba. Estábamos ahí sentados y... bueno, ya sabes. Alia, ¿qué tal? Ya estoy aquí. ¿Cuándo vienes? Vale, espero. Venga, hasta ahora. ¿Sí? Hola, es el alquiler de limusinas. Sí, una limusina para las 10, por favor. Sí, todo como debe ser, por favor. El paquete completo. Sí, 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 venga. ¿Sí? Dios, hola. Oye, ¿quieres ir a una exhibición? No sé exactamente qué es, pero creo que debe ser interesante. Unos amigos me dieron las entradas. ¿Te importa si lo hacemos en otro momento? Rosa, pero la exposición terminará pronto. Lo sé. Bueno, quedamos después de la exposición. No importa. Venga, venga, me tengo que ir. Hasta luego. ¡Leosa! ¡Hola! Gracias. ¿Qué opinas? ¿Aquí sirven el kazán kebab con pollo? ¿Qué? A ver si sirven el kazán kebab con pollo. Pues seguro... no lo sé. Bueno, eso es genial. Sí, genial. Mira, esto es para ti. Eso pensé yo. ¿Qué te pasa? ¿Yo? ¿A mí? Nada. Perdona. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Te refieres a esto? Pues un accidente hace 3 años. No hay nada que se pueda hacer. Al principio me divertí haciendo un top de 10 preguntas más tontas, como por ejemplo, ¿qué? ¿Eres minusválida? Pues sí, lo soy, ¿no lo puedes ver? No, no quería decir eso. Ah, sí, eres médico, claro. No, no, la cosa está jodida. No hay forma de operarlo.
Leosa, no te preocupes, solo piensa cuántas personas en este planeta están mucho peor que yo, así que todo está genial. Estoy terminando la carrera de Derecho, así que el año que viene voy a trabajar. Haces bien. Bueno, ¿vamos? Tengo hambre. Sí, vamos. Déjame contestar una llamada primero. Ahora voy. ¿Hola? Hola, este es Bojenov. Sí, he pedido una limusina para hoy, pero mire, no la necesito, ¿vale? Sí, cancélela. Gracias. ¿Vienes o qué? Sí. Agárrate. Sí, agarro. Opa. Sí, ya te he dicho. Ajá. Es bueno que hayamos ido a un restaurante en vez de cine. Así no tuve que molestar a mis amigos. Llévame adentro, súbeme. Menudo dolor de cabeza es pensar en eso. ¡Wow! ¡Qué bella es la música! Oye, ¿baila conmigo? ¿Sabes? Leosa, vamos. ¿No entiendes la broma? ¿Cómo puedo bailar? Todo bien, ¿pedimos sí, algo? Claro. Por favor, camarero. Para aquí, por favor. Gracias por esta noche, Leosa. De nada. Si no me llamas, lo entenderé. Espera, déjame que te ayude. Alia, ¿quieres que te acompañe? No, yo puedo sola. Gracias. Muy bien. Adiós. Hasta luego. Ay, pobre niña. Debe ser difícil salir con una tía así. Eres muy bueno. Yo no podría hacerlo. Esto sí que es amor. Hola, mamá. Dios mío, no me lo puedo creer. ¿Te pasa algo? No, ¿qué va a pasar? ¿No puedo visitar a mis padres? Ajá. ¿Y papá? Ahí ¿Te está. ¿Te gusta? Un tríptico. Vaya, ¿cuándo lo pintaste? O sea, ¿qué te pasa? Si ya lo has visto. ¿En serio? ¿Estás bien? No, no pasa nada. Simplemente... aquí tiene... Yeah.
Lo recogeré más tarde, ¿vale? Yosha, no me gustas claro, así. Por supuesto. Gracias. ¿Estás ansioso? ¿Qué te pasa? ¡Hijo mío! Hola, papá. Hola, Losha. Bueno, ¿qué os parece? Buen retrato. ¿Tú crees? ¡Me encanta! Los ojos, mirad, la cara. Es increíble. Acabo de terminarlo. ¡Qué sufrimiento! Pobre niña, tan joven. Es terrible. Pues yo no veo ningún problema con ello. Hay tantas historias felices de personas en sillas de ruedas. Papá. ¿Por qué ella no recogió el retrato? No le habrá gustado. Todo lo contrario. Le encantó. Solo dijo que no quería arrugarlo y así que lo recogerá más adelante. Muy bien. Veo que estáis muy bien. Me voy. Hasta luego. ¿Qué le pasa? Losha, eres tonto. ¿Quién más podría ayudarte con un consejo sobre este tema? Llevo tiempo pensando en la receta de un nuevo pastel y tú me vienes con esto. Me va a explotar la cabeza. Oye, Motif, no seas así. Me has estado estrujando el cerebro desde primaria. Vamos a ver. Tu niña es discapacitada, así que no puede andar. Verás, las piernas no son lo más importante, ¿entiendes? Todo está listo para la degustación. Que entren, venga. Chicos, pasad. Pero... ¡Para, Losha! Déjame. Vamos a probarlo. Degustemos. Venga, prueba. El cirujano salva a cientos de niños namibios. ¿Quién lo hubiera pensado? Hola. Hola, Alia. Soy yo. Hola. Al final me has llamado. Pues claro. Escucha, estaba pensando... ¿Te apetece quedar más? ¿Por qué no? ¿Mañana? Bien. Pues nos vemos mañana. Sí, de acuerdo. Venga, hasta mañana. Chao. Adiós. Oye, Kit, necesito Hola. Castigar a alguien. Sin problema. Al. ¡Tú! ¿Qué haces? ¡Vladik! ¡Ey! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Para! Hola, esto es para ti. ¡Corre! ¿Losha? ¡Corre, corre, corre! ¡Losha! ¿Qué haces? ¡Ey! ¡Quieto, quieto! ¡Deténganles! ¡Quieto! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Se fueron, se han ido por ahí. Eso es para usted. Gracias. Si es nuestra música de restaurante, lo es, Losha. Espera un momento. Oye, ¿me dejas? Gracias. Sí, claro. Espera. Thank you.
Hola. ¿Soy Kim? ¿Todo en orden? Sí, todo está en vigor. Aquí a la izquierda. ¿En el callejón? Sí. Qué curioso. ¿Qué hay de gracioso?